Atención Putumayo, nos estamos inundando en este momento, según mensaje de Laura Montoya. La quebrada de los Pinos se ha salido, se ha entrado a las casas, en este momento estamos transmitiendo esto desde unos techos. Ayúdenos por favor, el agua se entró a mi casa, se llevó todos los equipos, el carro, todo, por favor ayúdenos. Hago un llamado a los organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor nos ayuden, el barrio La Esmeralda, todo de aquí para abajo está inundado. Auxilio, ayuda, necesitamos un helicóptero. Policía, el ejército, un helicóptero, aquí en el barrio Los Pinos, estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos, estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos, estamos muchas personas aquí, corriendo de morir, por favor, ayuda. Empezamos a caminar 20 metros. Cuando ahí ya nos subimos a la casa, eso pasó con toda. Se llevó a niños, carros, motos, casas, de todo. No da por la mezcla con el agua. Eso, esas casas las cogía como si fuera un icopor. Usted coge el único por y levantarlo y se lo llevó. Y entonces yo dije, no, pues Señor Jesús es el único que nos puede salvar aquí. No hay otro Dios aquí en la tierra sino es Él. Estamos invitando a todos los que nos están escuchando para que se unan a la campaña que estamos haciendo, que se llama Todos Somos Mocoa, una caravana que va a salir mañana. Atención, mañana lunes nos concentramos a partir de las 5 de la mañana en la estación de servicio La Sevillana, y ahí vamos a esperar que llegue la gente con donaciones, con ayudas, con mercados. Vamos a tener camiones listos por si llegan demasiados, pues ahí están, para que a partir de allí nos vayamos encaravanados, esperando que la gente salga con ayudas, con donaciones, con mercados, con lo que quiera dar para llevarle a estos hermanos de Mocoa. Nos vamos despacio, van a ver ustedes las motos. Las motos van a ser el indicativo, llaman la atención para que sepan que detrás de las motos vienen los carros. Algunos camiones van a llevar una especie de valla, de letrero que dice Caravana, Todos Somos Mocoa. Nosotros pensábamos que era nada, una quebradita, porque yo vivo en La Esmeralda, que les digo, y así empezó a llover, pero llovía más adentro que afuera, y cuando yo miraba allá afuera era así poquito, poquito, y cuando de una vez se llenó. Yeah.
Ya. Empezaron a llegar unas llamadas a la línea de emergencia del 123 de la Policía Nacional, donde daban cuenta de unas inundaciones a los diferentes barrios de Mocoa. Del municipio de Fusagasugá que se sumen a esta noble causa. El día de hoy el Batallón de Infantería número 39 de Sumapaz, la Fuerza de Tarea de Sumapaz, nos sumamos a la caravana Todos Somos Mocoa, donde vamos a llevar esperanza, un mensaje de esperanza. Entonces todas las personas aquellas que deseen colaborarnos con alimentos no perecederos, agua potable, arroz, azúcar, estamos invitándolos a que se hagan partícipes. El Ejército Nacional se está vinculando con la caravana Todos Somos Mocoa. Mi casa está de aquí a 100 metros del puente central. Yo esa noche estaba haciendo turno en Villa Garzón porque trabajo vigilante en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Mi esposa me llamó faltando un cuarto para las 11 que el río había crecido y que el agua ya le llegaba más arriba de los tobillos. Entonces me preguntó que qué hacía. Entonces yo le dije que busque una casa de dos pisos, que trate de buscar una casa de dos pisos o que salga. Pero ella me dijo no podemos salir porque el puente está derrumbado. Pues esto ha sido muy duro. Por poco pierdo a mi familia. Tenía una casita allá arriba, allá en San Miguel, y fue la única manera, o sea, tengo una terracita y ahí fue la única manera que mi mamá pudo sobrevivir con mis hijos. Una silla, una ropa que fui a recoger, lo único que me quedó. ¿Cuántos bultos están trayendo ustedes de donaciones? 5 bultos. ¿Y qué están donando allí? Nada perecedero. Nada perecedero, arroz, ¿qué más hay? Cuéntenos, ¿qué hay? Arroz, lenteja, garbanzos, atunes enlatados. Bueno, pues esta es otra de las donaciones que sale, 5 bultos de elementos no perecederos. Y este es el quinto camión que viene desocupado y que ya empezó a recibir todas las donaciones. Y aquí estamos pasando aquí, esto es... Chinauta, estamos aquí en Chinauta. Continuamos recogiendo más donaciones en esta campaña de Todos Somos Mocoa. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias por su donación. Paramos aquí que hay una señora atrás que nos salió a dar unas donaciones. Y resulta que quería saludar la caravana y no la vimos. Entonces dice que se quedó llorando. Ya viene para acá. Esperémoslo un momentico que llegue. Yo quería verlo y quería saludarlo, pero pasó y no me vio. Yo no la vi, perdón. Porque yo hacía muchos años que quería verlo, pero así personalmente siempre lo veo, escucho en la radio. La voz del secuestro, siempre escucho, lo veo por televisión, pero nunca he tenido la oportunidad de tenerlo acá tan cerca, tan luchador como ha sido, una gran persona. Lo amo mucho porque ha sido un berraco. Yo quiero colaborar con algo, traer la ropa de mi nené, de este nené. Por favor, aquí la queremos mucho. Yo también lo amo mucho. Me alegra que la pude ver y que se vaya contenta, que no se vaya con lágrimas en la cara. No, ya me voy, ya estoy tranquila. Claro. Hola, ¿qué tal?
nos traen ahí? Mira. Ahí traemos productos no perecederos, harina, harina de pan, harina de maíz, arroz, frijol, crema dental. ¡Porque todos somos Moncloa! De corazón han querido hacer para nuestros hermanos mocuenses. A todos y cada uno de ustedes que tuvieron el gesto maravilloso de poder colaborar, de poder ayudar. A uno de ustedes, la gente de buen corazón que se ha vinculado con esta campaña, todos somos Mocoa. Tenemos que reaccionar inmediatamente y esto es casi que una jornada de entrenamiento para que como sociedad reaccionemos cada que haya situaciones de crisis. Y pude ingresar con 4 rescatistas al lugar donde estaba mi esposa. Pude ingresar a la 1:20. En el trayecto encontramos una niña de aproximadamente 3 años, la encontramos viva. 2 de los rescatistas se regresaron a entregarla acá. Encontramos 2 por allá más, pero ya no estaban vivos, ya estaban muertos. Nosotros acá éramos 6 núcleos familiares, de los cuales estaba conformada por mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas. Mi hermana mayor murió, no alcanzó a... Todas se dirigieron 200 metros hacia arriba a una casa de 2 pisos y un señor que les empezó a colaborar porque el agua ya les llegaba cerca al pecho. Era solo agua con barro. Y a lo que mi esposa le dio la mano, ya llegó la palizada, ya se la llevó, se la arrasó. Y al señor que estaba colaborándoles también, a él se lo llevó también. La 6ª Brigada del Ejército, su 5ª División, liderados por nuestro comandante del Ejército en el departamento del Tolima, hemos recogido aproximadamente 80 toneladas de ayuda. ¡Qué bueno! 80 toneladas. Ayúdenos con el aplauso. ¡Por Costa! 80 toneladas. Los dos señores que me apoyaron en el rescate, a llevar los niños, a mi mamá, ya salimos hasta acá. Nosotros logramos salir acá porque todo estaba mucho barro, mucha piedra, agua y oscuro, entonces salimos aquí, a la entrada de aquí de la cárcel, llegamos a las 3 de la mañana, a lo que ya podíamos decir que ya habíamos salido toda esta, de la avalancha, lo que causó. La pérdida fue total, las casas se llevó todo, las paredes, todo, solo quedó el piso. Bueno, para medir la respuesta de una campaña como esta, en este caso nosotros nos fijamos un objetivo y es cantidad de donaciones. Y creo que ahí está la muestra de la convocatoria, la cantidad de donaciones que hemos recibido. Porque ya en el primer día de convocatoria de salir de Bogotá, salimos de Bogotá con 4 camiones llenos. Salimos de Bogotá con un camión a punto de llenarse. Y hemos llegado a Melgar y en Melgar nos tenían 11 toneladas. Llegamos al Espinal y se han recogido 40 por un lado y 8 por el otro, o sea 48. Es una gran respuesta. Y llegamos aquí a Neiva y vemos que la gente sigue llegando, que lo hace la gente del común, el que trae una librita, 2, 3, y se arma ya un buen paquete. Esperamos que la sumatoria de todo eso por lo menos nos dé unas 100 toneladas. Haber recopilado 100 toneladas en una campaña que es hecha a pulso por la sensibilidad de un grupo de moteros, de motociclistas, que venimos promoviendo esto con el apoyo de medios de comunicación, con el apoyo del Ejército, de la Policía Nacional, pues creo que es una excelente respuesta.
La verdad es como muy fuerte porque uno no se esperaba eso. Uno se acuesta a dormir pensando que es un día normal, que todo va a estar bien, y de un momento a otro se daña todo. Bueno, esta mañana escuchamos la convocatoria de la caravana que venía de Medellín, Bogotá y pues a través de varias ciudades, recolectando fondos y ayudas para Mocoa. Creo que van a llegar hasta Mocoa en esta semana. Yo estoy aquí porque yo vivo con mi abuela y ella fue la que me comentó que viniéramos a hacer el apoyo para estar todos con Mocoa. Se supone que todos somos hermanos, todos somos un país, incluso hay gente de otros países que nos está apoyando. Bueno, mañana salimos desde Neiva y vamos Obo, Gigante, Campo Alegre, Garzón, Altamira, Timaná, y cerramos con una presentación del maestro Kenny Pacheco en Pitalito, y ahí esperamos que haya mucha gente también donando alimentos y ayudas para los damnificados. ¡Todos somos Mocoa! Estamos aquí en la novena brigada en Neiva, listos para salir en este recorrido hacia Garzón y Pitalito. La caravana lista con el apoyo del Ejército de Colombia, con el apoyo de la Quinta División, de la novena brigada. Los camiones de fondo listos para arrancar porque... ¡Todos somos Mocoa! ¡Todos somos Mocoa! ¡Todos somos Mocoa! Nos reunimos con todos los usuarios del programa de la asociación y los empleados, madres comunitarias, los empleados del CDI, los integrantes de la FAMI. Y trabajar mucho el sentido de la solidaridad con nuestros niños, como educación y como formadores que somos de ellos, de ese futuro del mañana, que queremos que sean muy solidarios ante una catástrofe como esta. Y también queremos apoyar a las mamitas comunitarias que están allí en la comunidad de Mocoa. Un saludo muy especial para estas madres comunitarias de aquí del municipio de Lobo. Y aquí estamos nuestras compañeras, con mucho amor y cariño para ellas y para toda la comunidad. No, pues que hay que tener fuerza, luchar para seguir adelante. Pues de todas maneras lo material se consigue, ¿no? Pero las vidas no, pues seguir para adelante, porque qué más vamos a hacer. Todos los que salieron a correr, ellos murieron y además pues no resistieron al proceso de todo. Ustedes se pueden dar cuenta que hay un montón de piedra que no se supo de dónde salió. Eso, mire, qué rico, qué felicidad le da a uno cuando las personas colaboran con el amor, con el cariño. Eso, muchas gracias, gracias a esas personas que están haciendo la donación, mire, qué bonito. Radio Garzón. Bueno, estamos desde Garzón en la caravana. ¡Todos vamos, Mocoa! La Cámara de Comercio recibió el contacto del periodista Erwin Hoyos y siempre ha sido la institución muy receptiva a todas las iniciativas de apoyo a las víctimas de la ciudad de Mocoa, y fue una directriz departamental. Nuestra institución es de carácter departamental, y por eso desde Neiva, Garzón y Pitalito, que es como la ruta que viene siguiendo la caravana, pues decidimos estar muy atentos y poner a disposición de esa caravana todos nuestros servicios, nuestra capacidad de trabajo y pues desde luego nuestro apoyo para que esta, como muchas otras que ya hemos apoyado, pues
lleguen a feliz término. Bueno, estas son las donaciones que se recogieron ahora en esta última hora aquí en Pitalito, en la Cámara de Comercio de Pitalito, donaciones que trajo la gente espontánea en el último momento. Se lograron recopilar unas buenas cantidades de ayudas y los organizadores de la Cámara de Comercio nos van a contar exactamente cuánto se recogió, cuánto recogieron ustedes de donaciones aquí en Pitalito. Bueno, no hemos todavía cuantificado las cifras, pero es una muy buena cantidad, sobre todo de granos y productos de aseo. Hicimos mucho énfasis en productos de aseo, en productos para el hogar. Son artículos de primera necesidad, son alimentos, son elementos como ropa, calzado, cobijas, frazadas, elementos como el café, que son productos que la gente necesita y que van debidamente clasificados. Y esperamos que, como ustedes, muchas personas sigan sintiendo ese dolor de patria que sentimos cada vez que vemos a nuestros hermanos en esa tragedia. Veníamos llegando aquí a Mocoa cuando nos encontramos a un ciudadano que escuchó la campaña y dijo: me voy a unir a esta campaña, y se trajo 14 toneladas de leche. Que la gente se sienta satisfecha, los que donaron, que se sientan tranquilos de que sus ayudas fueron bien entregadas. Pasar de la mano del donante a la mano del damnificado directamente. Muchos se unieron. Eso demuestra que cuando todos nos unimos logramos un resultado excelente en los medios, en la sociedad. Nunca toca pensar para atrás y no para adelante. Esta es una situación que no se puede ni explicar, una quebrada tan pequeña. ¿Quién iba a pensar que iba a salir tanta piedra, me entiende? Pues es una quebrada pues pequeña en sí, no tiene mucha corriente, digamos, de agua, que para decir, para tirar agua por lado y lado, no había esa opción. Aquí se pueden hablar de milagros, y yo no soy dogmático, pero se pueden hablar de milagros en la vida de muchas personas que se salvaron milagrosamente de haber sido arrollados por esas avalanchas tan impresionantes que hubo, 3 avalanchas por los lados de esta ciudad, que se llevaron todo lo que estaba a su paso. Y eso no se nos va a olvidar nunca, nunca, porque hemos visitado muchos escenarios cantando, viendo a la gente feliz. Ahora es la contraparte, cantando, viendo a la gente triste. Y eso es muy duro, duro, más de lo que Colombia piensa. Satisfactorio. ¿Se va para la casa tranquilo? Tranquilo me voy, ya con el deber cumplido, pero me voy con el corazón bastante feliz de haber podido haberme sumado a esta caravana.
el ejército se unió prestándonos camiones, la Policía Nacional se unió también con esta campaña a través de las emisoras, se unieron medios de comunicación, el canal RCN, el canal Caracol, emisoras, muchos se unieron. De felicidad de haber logrado esta campaña, de haber cumplido con toda la gente a los que les creamos esa esperanza. Lo único que les dejó fue la vida, afortunadamente a muchos, otros lo perdieron. Así que no los podemos abandonar. Yo creo que la tragedia inicia cuando esto deje de ser noticia. Y ahí es donde vamos a estar nosotros.